Fertil, que viene desde Colombia, para quienes pido un fuerte aplauso. Del nombre de la gira Encuentro 2016 y también para el Encuentro de Charango que se va a realizar en Cusco. Ellos tienen una propuesta musical que destaca las melodías y instrumentos de los Andes, la Amazonía, evocando también al pasado y asociándolo con los tiempos actuales. La agrupación está conformada por Cristian Andrés Rojas, Iván David Moya y Diego Alejandro Rodríguez en los vientos, Daniel González en percusión, Lucas Villota en la guitarra, Santiago Felipe Villota en el charango y Julián David Venegas en el bajo. Por favor, apaguen sus celulares o los ponen en modo de silencio para disfrutar de este concierto. Muchas gracias. Thank you.
con la forma también de entender la música.
que queríamos venir a compartir, y es un sueño hecho realidad poder llegar a estas hermosas tierras, que para nosotros son vitales, son muy importantes, porque en nuestro país no solo está Carlos Vives de Chaquira, también hay una parte de Colombia viva que recuerda que es también andina, y esa parte de Colombia pues es la representación que nosotros quisimos traer hoy. Y teniendo a Perú como el origen de esas músicas que llegan al sur de nuestro país, principalmente en el departamento de Nariño, Cauca y Putumayo, se mezclan con el pensar y el sentir de las comunidades indígenas de nuestro territorio, de nuestra Colombia, pero nosotros lo que queremos ver es una gran Latinoamérica, una gran Sudamérica presente en este concierto. Iniciamos con un intro ceremonial, un intro que se hace o lo musicalizó un amigo muy cercano, ligado a la tradición de la medicina del yagé, que para ustedes es la ayahuasca. Es una introducción ceremonial ya que no tiene fin musical en sí, sino de dar un permiso a la tierra, pero permiso a la Pachamama, al creador, al espíritu, para poder iniciar esta historia de canciones, de música. Ligado a ese intro ceremonial, interpretamos Sol del Sur, una danza indígena del grupo. Es un ritmo que se utiliza en los carnavales y las festividades de las comunidades indígenas Kamsa, Inga y demás comunidades del departamento del Putumayo, que es parte de la Amazonía que tenemos en Colombia. Ya continuando con esta muestra musical, vamos con un tema muy importante para el grupo. Uno de los primeros temas que trabajamos tiene como título Surupa. Surupa es una lengua indígena de las comunidades Siona en Putumayo, también en comunidad Siona en parte del Ecuador. La lengua que se llama Maikoka. Surupa es una palabra de agradecimiento. En la lengua de ellos eso significa gracias. Y eso es lo que queremos hoy darles a ustedes, agradecimiento. Surupa para todos ustedes. Oh,
Bueno, seguimos con el concierto de esta vez. Vamos a cantar un mambo, el ritmo tradicional, pues el ritmo más importante a nivel regional de nuestro país. Es el ritmo, pues, como para usted, la marinera. Para nosotros, no. Un mambo del grupo Los Incluidos, un grupo de la ciudad de Bogotá, que es un trabajo importante con estas músicas y habla de la fuerte realidad de los campesinos que son los principales en pagar las consecuencias de la guerra. Los campesinos y el pueblo que están en medio del conflicto, en el medio del combate, no se trata de los pueblos o los malos, simplemente los campesinos son los que ponen las armas. Y en nuestro país, con la cultura nacional también se presenta con el proceso de paz, con cosas que pronto les puede llegar a ustedes en los medios de comunicación. Nosotros vamos a hablar pues por el campesino, no vamos a hablar ni por un lado ni por el otro, por el que no tiene voz, y para eso la música, y para eso es nuestro instrumento, para poder compartir en esas tierras lejanas de nuestro país el pensamiento de ese campesino, que también tiene voz y también tiene mucha luz que decir sobre el conflicto. Yo creo que ellos son verdaderamente los únicos que tienen la razón en cuanto a lo que está pasando en este país, en nuestro país y en general en Latinoamérica. Pues con mucho cariño siempre a la vida. Pues. Thank you.
Para nosotros es una alegría y un orgullo inmenso poder anunciar una niña por Perú que vamos a hacer en el transcurso de estos días, de estas semanas. Y pues es un sueño cumplido que traigamos el proyecto de las fuerzas tierras mágicas, que es la tierra de nuestra raíz ancestral, donde pues, más allá de los límites de las fronteras que se han invitado para trazar la identidad de un país u otro, pues todos somos hijos de esa misma madre tierra, de una sola comunidad vertebral que son nuestros Andes, desde el sur de la Argentina hasta el al norte del centro de Colombia, al compartirnos todas las fuerzas de la tierra. A continuación, pues, vamos a hacer un poco como ese encuentro de esa raíz musical que tiene Perú, de cuál es una cuna del Sicuri, de estas tenes amarradas, y la compartimos, la unimos con algo que es en el sur de Colombia, en los departamentos de Nariño, como allí Cauca, un ritmo como el Sicuri de nosotros, el que se comparte en la chaya, en las festividades, los carnavales de nuestros pueblos. Es una danza de flautas. Entonces aquí encontramos estos dos elementos, tanto el Sicuri como la chirimía del sur de Colombia. Y esta canción se llama Semilla del Viento.
joven del grupo Los Cholos, amigos muy especiales. Vamos a continuar con Colombia, por su ubicación geográfica, pues llegando los caminos los mismos de toda Latinoamérica, y nosotros tenemos la fortuna y la bendición de poderlo disfrutar a nuestro modo, a nuestra forma de entendernos, de pensarnos, de sentirnos. Y el sur de Colombia es muy, muy hermano del norte de Ecuador. Es, ya las ustedes saben, en las fronteras ya no hay banderas, sino que son una misma comunidad todos. Del Ecuador y del sur de Colombia tiene este ritmo y este género que se llama el San Juanito. No sé si lo distinguen, es un ritmo fiestero, es una danza tradicional de la región de Tabasco, Ecuador. Y ahorita, pues nosotros en Colombia, en el sur del país, también lo tenemos como un ritmo, no es un ritmo colombiano del sur. Y ese es el San Juanito del grupo Tierra Verde, Flor del Campo, para todos ustedes. Thank you.
Bueno, ya casi vamos a terminar.
yo fui próximo director del grupo Putumayo, agrupación que ha impactado a nosotros muy, muy favorablemente y que quisimos ya hacer pues, nuestra música, el repertorio que ustedes escucharon hoy y que es el 99% un trabajo ya del grupo en su trabajo de composición de producción musical. Estamos en proceso de producción. Lastimosamente no alcanzamos a terminar ya la producción discográfica para poder traer y compartir, pero ya estamos adelantando ese trabajo porque creemos que ya es necesario ofrendar la música y poderla compartir a la gente. Pero bueno, ahí vamos, ya estamos en Perú. Es una gran celebración. Muchas gracias al museo por hacer parte de la que encuentro. Mañana estaremos tocando también
Thank you.
Guaidó,
lo pueden seguir.